ese documental que a manera de, es un documento histórico de compilación, cuidado con lo siguiente, soportado en hechos reales, en entrevistas. El hecho de que cuyo protagonista sea el expresidente Álvaro Uribe genera toda una curiosidad por parte de la opinión pública. Que mejore o ayude a formar nociones más exactas de la vida o que sea producto de la realidad, no cumple esos requisitos en el mayor porcentaje de las palabras. Me parece que es novedosa por el formato, porque permite la rápida difusión, todo el mundo la puede ver, todo el mundo la puede difundir. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no se había hecho algo así antes? Entonces es indiscutible que es innovador en ese sentido. Consternada con la aparición de Matarife, una serie documental que amenaza con destapar la caja de Pandora de la historia reciente en ese país. Con el expresidente Álvaro Uribe Vélez como principal protagonista, Matarife se ha encargado en sus primeros capítulos de develar historias y detalles desconocidos para muchos, sobre todo fuera de Colombia. Miguel Ángel, te tengo que preguntar obligadamente, ¿Qué es la ñeñe política? Pues la ñeñe política es una herida abierta que no ha cicatrizado, Roberto. Es una asignatura pendiente. Es un fenómeno electoral que deslegitimó, que contaminó el triunfo del presidente Duque. Además que nace como un accidente, un doloroso accidente. Recordemos que la ñeñe política es la intervención de un individuo oscuro, soterrado, subterráneo, del mundo más oscuro de la delincuencia, que le hacen un préstamo económico y que a partir de eso, por la necesidad de no pagar ese préstamo económico, decide asesinar a su acreedor, con la trágica eventualidad de que a quien asesina es a su propio hijo, un muchacho, Oscar Eduardo, de 26 años. A partir de ahí, la Fiscalía o la Justicia inicia una investigación muy rigurosa para establecer los móviles del asesinato, pero en esas interceptaciones se dan cuenta que lo que habla el Ñeñe Hernández no es con relación a los móviles de un homicidio, sino cómo financia las estructuras delictivas del narcotráfico, la campaña del presidente Duque, y ahí nace la Ñeñe política. Bien. Es decir, esa piedra en el alma del uribismo que todavía no cicatriza y que ojalá termine con detenciones, porque detrás de todo esto está Álvaro Uribe Vélez, Roberto, el último gran criminal de Colombia, el Matarife. El Ñeñe Hernández era un narco reconocidísimo y además detrás del cual andaban las autoridades de este país y las autoridades de los Estados Unidos, por lo menos. Las autoridades de Estados Unidos estaban trabajando la investigación del Ñeñe junto con las autoridades colombianas y lo estaban chuzando y lo estaban siguiendo y estaban buscando sus contactos y sus negocios y sus bienes, todo eso, que se los quitaron. Lo hizo notar hoy el juez. Otros se desaparecieron, otros los asesinaron. Realmente los testigos que hubo ahí no fueron muchos. Yo fui uno de ellos, yo fui a prestar testimonio sobre mi investigación. Al Ñeñe Hernández lo investigaban por lavado de activos y narcotráfico desde 2007, ¿sí? Uh-huh. A raíz de las denuncias de Gonzalo Guillén, que es una estructura mafiosa del narcotráfico. Este mafioso no solo manipulaba la institucionalidad del nuevo gobierno, sino que quienes lo cuidaban y consentían eran los mismos a los que el Estado les pagaba por atrapar. Claro, con Bonilla yo, hermano, voy a estar ahí y el día lo voy a llamar a Bonilla. Ahora que esté en tu finca, voy a decirle a Bonilla, a ver si vas a fallar, hermano. Sí, entonces. No voy a llamar a Bonilla, voy a llamar a Bonilla, hermano, y a recomendarlo, porque hay que subir a Bonilla, hermano. Sí, pues claro, sí. Traumáticas, hay heridos con fusiles, muchachos, hay heridos con fusil.
quiero que hable tu alma y tu corazón por toda esa gente colombiana. Por favor, el griego. Porque estoy escondido. En Colombia es muy común que maten a la gente por cometer el peor delito que se puede cometer acá en un país donde hay libertad de prensa y libertad de expresión. Nos matan por abrir la boca y decir la verdad. Acá no se puede decir la verdad. En este momento estoy desde hace casi un mes por fuera de mi casa por la sencilla razón de que tengo amenazas de Águilas Negras, Bloque Capital, el Clan del Golfo, y tengo llamadas telefónicas con amenazas de muerte. La ruta a mi casa la marcaron casi con 15 grafitis de las Autodefensas Unidas de Colombia. A mi casa fueron a buscarme gente de la SIJÍN con uniformados, sin órdenes de captura, sin órdenes de nada. El flagelo que vivimos en Colombia es una problemática que está afectando al mundo entero. Carlos, ¿no te da susto? Carlos, ¿no estás asustado? ¿O no estás furioso? ¿No tienes rabia? ¿O no estás temeroso? ¿No te da miedo de ver a un compatriota colombiano ahí escondido, que no puede ni hablar, que tiene terror de que lo van a matar? No, ¿qué te da, Carlos? Lo que yo siento es resistencia por él, por toda nuestra gente. Y yo creo que hay mucha gente que hoy día no tiene miedo a morir, y lo han dicho en todos lados. No es que los deban asesinar por no tener miedo, sino que ya hemos llegado a una situación en que la muerte es un símbolo, como todas esas personas que han sido descuartizadas. En Barranquilla se reporta que solo el 43% come dos veces al día. Los demás es lo de menos para el gobierno. Por eso es que, según el sondeo de la Universidad de Rosario, casi el 90% de los jóvenes defienden que Colombia esté en paro nacional para que haya un cambio verdadero. Hay un claro interés criminal. Por eso es que el presidente Duque ordenó a las Fuerzas Armadas usar su máximo poder operacional. Dice él que para desbloquear el país. Alexandra Parra, ella es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Cauca, allá en Colombia. Muchísimas gracias, Alexandra, por estar aquí con nosotros. Voy directamente, pues, a una pregunta muy, muy importante. ¿Qué significa que una menor de edad haya sido violada, o el caso de la menor de edad violada y luego aparezca muerta? ¿Qué significa para ti? ¿Y qué significa para la juventud de Colombia? Por favor, te escucho. Sí, bueno, primero, buenas tardes para todos y para todas las personas en México. Queremos primero agradecerle detrás de la razón por invitarnos a este espacio. Asimismo, pues queremos saludar y darle las gracias a la congresista María José Pizarro, que sabemos que ha venido acompañando estos escenarios de manera, pues digamos, donde podemos dar a conocer bastantes cosas. Nada, pues para nosotros saber que la joven de 17 años sufre violencia sexual, que es hoy lo que se tiene en prueba. La misma abogada de la joven, Lizeth Montero, pues nos ha informado que ya hay evidencia de que hay violencia sexual. Aún, digamos, estamos a la expectativa de lo que diga Medicina Legal frente a... Yo veo, toda la prensa mundial ve en las imágenes que se está usando fuego real contra la población. Y de verdad, muchas gracias por ayudarnos a poner la mirada en Colombia. Algunas personas han salido corriendo, como es Daniel Mendoza Leal,